Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos. Estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo. A ver, entre dos. Sí, verdad, porque para que se pueda entre dos, solo deben terminar en cifra par y cumplen los dos. Entonces, sí, ambos se deben de poder. 42 entre 2 es 21. 48 entre 2 es 24. Acá, 24 todavía se puede entre 2, pero 21 ya no, entonces no. Entre 3 sí se pueden ambos. 21 entre 3 es 7 y 24 entre 3 es 8. 7 y 8 ya no se pueden dividir entre ningún número de abajo al mismo tiempo, por eso ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 3, 6 y esta es la respuesta.